Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Venden la casa que inspiró la película El Conjuro. Comencemos. Se ha hecho viral en las redes sociales la venta de una propiedad en la que supuestamente ocurrieron cosas sobrenaturales y que inspiraron a una de las franquicias de terror más taquilleras de los últimos años, como es El Conjuro. Esta residencia, construida en 1836, está ubicada en un terreno de poco más de 3 hectáreas y compuesta de 3 habitaciones con 2 baños, y esta podría sonar muy atractiva para personas amantes de lo paranormal. La verdadera historia del conjuro comenzó en esta misma casa, en Houseville, Rhode Island. Así lo manifiesta en la descripción de la propiedad en el portal inmobiliario Mott & Chase. La película original del conjuro se basa en relatos tomados de los habitantes de esta granja, específicamente la historia de la familia Perrone, que en los años 70 experimentaron en ella los eventos narrados en la película de terror. Se rumorea que esta casa está embrujada por la presencia de Bathsheba Sherman, quien en el siglo XIX vivía en la casa desde 1677, y esta es considerada como una de las casas encantadas más conocidas de los Estados Unidos. Muchos investigadores de lo paranormal calificados han sido invitados a la casa. Los más famosos son Ed y Lorraine Warren, quienes fundaron el equipo de cazafantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra, y en la década de 1970 fueron contratados para librar a esta casa de su maldad. Sus antiguos dueños la vendieron en el 2019, pero no reportaron ningún evento paranormal, pero sí les molestaba mucho por la cantidad de curiosos que se acercaban y personas que ingresaban ilegalmente a la propiedad. El precio actual de esta vivienda es de $1.2 millones. ¿La comprarías? Dime lo que tú piensas de esto en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para seguir compartiendo más historias. Muchas gracias.